Bueno, estamos acá en directo en la segunda jornada de cultivo de colza que organizó la empresa Surcem. Estamos con el ingeniero Héctor Huergue, usted lo conoce, director del suplemento del diario Clarín, el Rural, y además presidente de la Asociación de Biocombustibles. Héctor, bueno, muy aplaudida tu charla con todo ese optimismo que vos siempre has volcado en este tema que es biocombustibles. Sobre todo yo creo que en el tema de la transformación y el agregado de valor de nuestros productos, ¿no? Que es un poco el enfoque que vos siempre le has puesto, ¿no? Sí, yo creo que el biodiesel en la Argentina es un producto de un grado de elaboración mayor, de mayor valor agregado que el aceite de soja, digamos, o de girasol, que ya es un producto de mayor valor agregado que la semilla de soja de girasol, que es un producto de valor agregado de nuestro suelo, la tierra, la capacidad de productor, los fierros que se usan para producir. O sea, en la cascada de valor, el biodiesel es una etapa superior y con una calidad diferente conceptualmente, porque implica que la Argentina está ingresando al mercado de la energía renovable y lo está haciendo con mucha fuerza, cosa que por ahí nos llama la atención en un medio en el que está prevaleciendo el pesimismo, la mala onda. Estamos con exportaciones de biodiesel superiores a las de derivados del petróleo. Así que de pronto la Argentina es un país que entra a jugar en primera desde el punto de vista cualitativo, porque estamos incursionando en el mercado mundial de la energía renovable con un producto de altísimo valor como el biodiesel de soja en este caso. A mí me gustó porque vos hiciste como una especie de desafío conceptual al petróleo y dijiste, señores, de una manera dijiste, el petróleo ya fue. El petróleo es económicamente rentable de extraer los $100 como punto más o menos ahí. El petróleo evolucionó de los 20, siguió aumentando hasta los 100, llegó a pico de 140, 150 y ahora podría llegar a fin de año otra vez a los $100. Y ahí es donde vos decís, bueno, justamente en este momento donde más espacio tiene el pensar estratégicamente en biocombustibles y posicionarnos la Argentina como un gran proveedor, ¿no? Claro, porque todo el mundo sabe que el petróleo un día se va a acabar. Lo que por ahí no todos saben, no todos coinciden, es que se está acabando ya. Es decir, la crisis nos explotó en las manos a partir del año 2004, donde si la economía mundial crece, el petróleo no dura. No tenemos petróleo para muchos años más, y en la Argentina menos, y menos todavía si no lo estamos explorando. Así que este problema que tenemos hoy, que es gravísimo con Inglaterra, ¿no es cierto?, que viene a meterse a buscar petróleo en las Malvinas y demás, bueno, tiene un correlato positivo. Están mostrándonos que el camino de las Pampas es el indicado, es plausible. ¿Por qué? Porque las Pampas son superficies de captación solar, eso es fotosíntesis, y la fotosíntesis es la madre de los biocombustibles. Hablando específicamente de la colza canola, ¿no? Que vos en algún momento graficabas y está en la conferencia, después si usted la quiere ver, de lo que era el viejo nabo, al nabo agregándole genética lo transformamos en colza canola. Hay un espacio estratégico interesante que vos señalaste. Cada cultivo tiene su lugar, la soja va a tener el suyo, la Argentina con la soja y el biodiesel tiene un espacio muy importante estratégicamente. ¿Qué espacio le ves vos concretamente a la colza en esto, como biocombustible? Digamos, en condiciones de país lógico, normal, desregulado, ¿no? Tiene un lugar como lo tiene en Europa, como lo tiene en el mundo, en Canadá, en Australia. Como cultivo de ciclo invierno primaveral, tiene lugar en cualquier zona en la que podemos producir hoy trigo, cebada, cualquier cultivo de invierno. Y creo que sería muy bueno para la rotación empezar a meter una oleaginosa de invierno que hoy no estamos haciendo. Desde el punto de vista de la coyuntura, yo creo que hay un fomento extraordinario porque lo que estamos haciendo con el trigo, desde el punto de vista de la política oficial, no hace más que favorecer cualquier otra alternativa. Entonces, así como hoy al trigo conviene convertirlo en carne, dárselo a los novillos y no discutir más con Moreno y con todo eso, hoy ya hicieron tan malas cosas con la ganadería bovina que se convirtió en negocio. Bueno, con el novillo a 6 mangos, ¿qué vamos a andar peleando por el que alguien nos pague 60 pesos el quintal de trigo? Lo hacemos carne. Y me van a matar los molineros, pero la realidad es esa. Van a decir, ¿es más negocio hacer carne con maíz que con trigo? Sí, por supuesto, pero si lo que tengo es trigo con todos los descuentos que no, me va a convenir vendérselo al feedlot de al lado o convertirlo yo mismo en carne. Con la colza lo que va a pasar es que
es tanto lo que le pegamos al trigo que hay un sobreestímulo, porque además la colza no tiene retenciones, más del 5%, y tiene un buen precio internacional, del orden de los 300 y pico de dólares. Así que un horizonte de $300 por tonelada de colza y un rendimiento que se puede estimar en 2.200, 2.500 kilos, hacemos las cosas bien, es mucho mejor negocio que cualquier otro cereal de invierno. Con el beneficio de que libera antes el lote, entonces en zonas que son un poco marginales para la soja de segunda, vamos a tener una soja de segunda con mayor perspectiva. Te paso dentro de biocombustibles al tema etanol, ¿no? Vos justamente comentabas una cosa que te parece realmente interesante, es la transformación de cereales en biocombustibles, comentabas, ¿no? Y en especial hablaste del maíz, y hablaste, bueno, cómo al aumentar el petróleo, ¿no? Aumenta el etanol paralelamente y aumenta el maíz. Y eso a su vez trae una especie de juego maíz-soja en Estados Unidos y eso en el mundo. Hay todo como una especie de red que se encadena a la larga con el petróleo y la energía. Es así. Hoy el nuevo fenómeno es que los granos se mueven al ritmo del precio del petróleo. Y no por el costo de producir granos, sino por el precio. Porque como estamos sustituyendo con derivados del maíz y con derivados de la soja a los derivados del petróleo, entonces estos productos se empiezan a arbitrar por el precio del petróleo. Los precios de la energía están determinando en buena medida el precio de los granos, más allá del mercado tradicional, que es el destino alimenticio. Pero hoy la combinación de mayor demanda de alimentos más el uso de granos para producir energía renovable, que está fomentado de todo el mundo, el corte obligatorio de todos los países, hace que hoy hay un piso muy firme para la producción de granos. Entonces yo creo que si además de eso la Argentina, que es tomadora de precios, ¿no?, está tomando un precio del maíz que está relacionado con que Estados Unidos consume el 35% de su cosecha para producir etanol. Así que ya ahí estamos ganando. Pero si además empezáramos a hacer etanol de maíz en la Argentina también, tendríamos un beneficio adicional. La última, Héctor. Si vos pensás en el 2010, ¿no? Ya estábamos en el 2010, estamos en febrero, ahora ya se acerca Expoagro, todo, nos juntamos todos ahí en esta gran fiesta del campo. ¿Qué reflexiones te trae 2010? ¿Qué pensás, no? ¿Qué sé yo? ¿Te lo imaginás como un año donde vamos a ir para adelante? ¿Te lo imaginás con un año con que, dicen los climatólogos, vamos a tener más agua? ¿Hay una cosecha un poco mejor? ¿Qué sé yo? ¿30 millones de toneladas más de grano? ¿Cómo ves el 2010? Me gustaría mucho más hablar del 2011 y del 2012 sobre todo, pero tenemos que pasar el 2010. Y creo que va a ser para el sector agropecuario un año muy difícil, pero muy bueno, porque estamos pegando una gran cosecha, seguramente va a haber que chapalear mucho, va a haber que hacer las cosas muy bien, van a faltar máquinas, van a faltar camiones, va a hacer falta arreglárselas para guardar los granos como se pueda, para sacarlos del campo cuando podamos. Pero vamos a tener cosecha y esa es la clave para todo. Se va a mover la industria de maquinaria agrícola más que el último año o los dos últimos años. Me parece que va a haber un aliento en general, una situación, un clima de negocios más favorables, con mucha bronca, con mucho diente apretado, pero con una realidad concreta mucho más favorable. La carne vale, la leche está repuntando, los granos tienen piso, así que y encima tenemos producción, ¿no? Me parece que el horizonte es muy interesante y sobre todo, el que pueda sobrevivir, el que haya atravesado todo este ciclo, va a estar en las gateras para lo que viene, que inexorablemente va a ser fantástico. Y esto no es caer en un falso optimismo ni nada, sino que todos sabemos, hasta el gobierno creo que sabe, que en cuanto le quite un poquito la pata encima del campo, esto explota. Y ya indirectamente lo están haciendo, pues se amenaza con tres niveles de precios distintos, para que después no pasa nada, ya es como que yo diría que no van a decir nunca que lo mejor que hay cuando no se sabe es no hacer nada, ¿no? No lo van a decir, van a decir que van a hacer, pero mientras no lo hagan, mejor, más rápido vamos a salir de esto. Me pegó picando lo del 2011-2013, pero lo voy a dejar para hacer una de esas charlas de reflexión tranquila, etcétera, invitándote a que te vengas a AgroCity o desde la Expoagro. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a vos.